Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Fernández y Castañeda RB. Periodismo evolutivo para sentido común. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy nos acompaña nuestra invitada candidata de Morena por el 20 distrito o distrito 20 electoral en Ciudad Madero, la perla negra de Tamaulipas. Y yo no sé por qué, Berta Elena Sánchez Hernández, bienvenida. Gracias. Te veo nuevamente y me acuerdo de Vicente Fernández. ¿Y qué tiene esto que ver? ¿Ustedes se acuerdan de aquello de hablando de mujeres y traiciones? Se fueron consumiendo las elecciones ahora. Sí, las elecciones definitivamente. Oye, ahora, ¿por qué esto? ¿Ha sufrido traiciones? Claro que sí. Durante toda la campaña, puras traiciones. Puras traiciones. ¿Simulaciones? Uy, bastantes. Cantidades. Cantidades. Cantidades de simulaciones. ¿Cómo cuáles? Pues gente que está contigo y te da la espalda y que crees que confía, que estás confiando tú en ellas y de repente nada más a la vuelta de la esquina te hacen promesas incumplidas. Y eso es simular muy bien y jugar muy bajo, ¿verdad? Golpear muy bajo. ¿Y esto va a detenerte? Claro que no. Yo cuento con todo el respaldo de la gente de Ciudad Madero, que mis caminatas, mi recorrido, me han dado el apoyo completo. Con decirte que me dicen, señora Berta, dice, aunque yo no la conozca, no importa, nosotros, con que usted sea de Morena, vamos a votar por usted. Y bueno, hasta ese punto estoy yo convencida de que definitivamente este 2 de junio saldremos airosos con la votación de la ciudadanía maderense. O sea, hay confianza en la marca. Hay confianza en el partido, de que estamos haciendo las cosas muy bien desde nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y en esa línea vamos a seguir trabajando. Muy bien. Por ahí creo que tenemos un video en el cual se va a demostrar ampliamente, sin lugar a dudas, escuchen y vean bien, que algunos otros candidatos por el mismo distrito, bueno, por varios distritos, incluso no solo de Madero, de Altamira y de Tampico, dicen que la Cuarta Transformación y PT son lo mismo, es decir, ellos como candidatos de PT son lo mismo que Morena, que Andrés Manuel y su Cuarta Transformación. Y vean lo que dice doña Jacob Polemsky este día 11 de mayo, un día después del Día de Nuestras Señoras Madres. Nuevamente felicitaciones a todas ellas. Para que quede bien aclarado, corre video por ahí el ingeniero, ¿sí? Ahí está. Por Morena, esta vez y aquí no vamos en alianza con ningún otro partido. Los otros partidos tratan de tomar las frases, los nombres, los proyectos de Andrés Manuel López Obrador para montarse y colgarse de ellos. No, los únicos que representamos a Andrés Manuel López Obrador, a Morena y a la Cuarta Transformación somos nosotros, son nuestros candidatos. Vamos con la verdadera Cuarta Transformación. Vamos con la Cuarta Transformación. Perfecto. Bien, ahí tienen ustedes las palabras de tu presidenta. Así es. Oye, ¿cómo estuvo el recibimiento de doña Jacob aquí en Ciudad Madero, en el sur de Tamaulipas? En el sur de Tamaulipas, pues empezamos muy bien, tuvimos la unidad deportiva llena completamente. Hubo un momento en que por ahí sí quiero hacerte mención. Dime. Donde yo me presenté, me dio la palabra, tuvimos una opción de cuatro minutos cada uno de los candidatos a poder expresar nuestro sentir, darle la bienvenida a nuestra presidenta, y en el Inter, pues ya sabes, el juego sucio que siempre te he hablado, esa mafia del poder y las simulaciones que hacías mención al principio, uh-huh. Pues no se permitió que yo hiciera un discurso adecuado de bienvenida, y en el cual pues yo recalcaba lo que nuestra presidenta dijo desde un principio,
que Ciudad Madero contaba con un presidente que había hecho las cosas bien, que estaba haciendo las cosas bien. Y yo en mi discurso realmente le daba yo ese aplaudo, ese abanderamiento a nuestro presidente municipal, donde constataba de viva voz de que el señor estaba haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas bien. Lógico, traemos un rezago hacia atrás de administraciones pasadas, pero no podemos cambiar esto de la noche a la mañana. Entonces, en ese discurso, pues no se me permitió hablar. Había gente que venía pagada por otros partidos, en las cuales empezaron adentro del evento del recinto, de Morena. Así es. Haciéndose pasar como morenistas. Como morenistas. No eran morenistas. No eran morenistas. Y ¿y por qué los y comentaba nuestra presidenta, decía, me queda claro, dice, que fueron pagados, porque si hubiera sido el recinto completo, entonces sí, yo dudaría, dice, pero no, dice, fue una, hablamos más o menos de unas 40 personas. Y era un recinto que estaba completamente lleno. Son como las 40 que traías a él. Sí, así es. Ah, no, espérate. No. Oye, nada más faltó que les pasara lista para decir que iban a bucharme. Digo, porque se las conté. Sí, contamos. Hay que contarlas. Oye, pero descríbele a la audiencia cómo fue esa interrupción, esa forma de quitarte a ti la expresión. La palabra, o simplemente meter ruido. Meter ruido, así eso fue. Pues me tocó a mí la oportunidad de participar, de hablar. En el momento que yo estaba dando mi discurso, pues haz de cuenta que apenas dije yo, me paré enfrente y empezó toda la gente a abucharme. A ver, ¿toda la gente o un grupo? Toda la gente, ese grupito que estaba ahí, ese en especial. Ah, ok, fue el abucheo. Fue el abucheo. Mi gente, y bueno, que yo también llevaba gente que está comprometida con este proyecto de la Cuarta Transformación, uh-huh. Empezó a aventarme mis porras, estar apoyándome, pero aún así, o sea, ellos iban con esa consigna, cosa que a nuestra presidenta le molestó mucho, motivo por el cual pues no se retiró. Ella tenía un compromiso en Matamoros, ella quería estar en Matamoros, y al día siguiente se quedó para ver qué había pasado, qué había sucedido con ese abucheo. Porque qué casualidad, Oscar, que nada más abuchean y se retiran. Otro evento que también molestó a nuestra presidenta, porque pues dejaron la sala vacía completamente. Empezaron ellos a retirarse y empezó a retirarse la demás gente. O sea, no nada más los 40, sino otros más. No, más gente. Pero eran de fuera, ¿no? Eran de fuera. Y entonces no había gente de Madero, no, ¿qué onda? Pues hasta, es que fue un evento masivo. Éramos todos los 5 candidatos, donde nuestra presidenta venía a darnos el respaldo completo del partido de Morena hacia los cinco distritos, ¿verdad? Desde el 18 hasta el 22, aquí en Ciudad Madero. Era la triada del sur. Así es. Es un nuevo término que estoy acuñando aquí para la zona, porque ya ni es sólido sur de Tamaulipas. No, ya. Ni nada por el estilo. La triada del sur de Tamaulipas, de Tampico, Madero, Altamira. No se molesten por el orden en que los mencioné, porque son muy celosos, oye. Sí, a veces se ponen muy difíciles, pero oye, no. Y por ejemplo, hablando de esos celos también, ¿cómo es el ambiente entre tus compañeras y compañeros candidatos? Pues mira, yo tengo muy buena relación con todos. La verdad, constantemente estamos platicando, nos hablamos realmente todos los días, nos comentamos, nos damos una idea de cómo vamos cada quien en nuestro distrito, nos apoyamos. Yo en lo personal, grupo de líderes que conozco de Tampico, de Altamira, pues yo los canalizo y les digo, mira, sigue apoyando a nuestro candidato de los distritos de la zona sur. Y así como ellos también, le digo, oye, ¿sabes qué, Berta? Fíjate que aquí tengo esta persona que nos puede ayudar, nos puede echar la mano. Entonces, es una reciprocidad, es una unión muy bonita que tenemos nosotros los candidatos, y en ese afán de sacar estas elecciones de diputaciones locales, ha estado funcionando. Nos hemos estado retroalimentando entre nosotros, apoyándonos, y la relación está más fuerte que nunca. ¿Y cómo va tu alianza con Juaco? Con Juaco, ahora sí le hiciste reír. Perdón, ¿por qué? Sí, no, hombre. Ahora resulta que yo soy grosso. Ahora resulta que yo traigo una alianza. No. ¿Amorío? Que eso sí quiero. Político, meter, político.
decirle a la ciudadanía maderense que definitivamente declinar yo, su servidora Berta Sánchez, definitivamente no. Nosotros vamos con todo, vamos a seguir apoyando esta cuarta transformación, que realmente es un término muy, muy íntimo de lo que es el partido Morena, y que qué triste que otras personas no puedan ellos sacar adelante sus candidaturas y queriendo colgarse de otros partidos, de otras ideologías, que ellos saquen a relucir lo suyo. Fíjate, me quedé, estaba escuchándote y la ardilla empezó a correr otra vez. Entonces digo, bueno, ¿y por qué Juaco no salió a desmentir eso? ¿Sería gente de Juaco? ¿La perversidad es de Juaco? Fíjate que yo he visto al señor, mis respetos, ¿verdad? Él tendrá su estrategia. Yo pienso que son otros partidos los que están haciéndonos este juego. La gente sabe quién es ese señor. Yo alguna vez les dije que me digan una sola cosa. Ahí te van. Le dije a la gente, yo quisiera, y la gente me lo dice, una sola cosa que el señor Joaquín haya hecho durante toda su vida para Ciudad Madero. Ni como presidente, ni como regidor, ni como ningún servicio público que ha estado él, ha hecho algo por Ciudad Madero. Y eso no lo digo yo, Oscar, ¿eh? Lo dice la ciudadanía. Entonces realmente para mí el PAN no representa nada, ningún partido representa fuerza ante mí. Estoy muy fuerte, está el partido respaldando muy fuerte. Polensky vino a darme ese apadrinamiento diciendo que yo soy su candidata y que la gente sepa que hay candidato de Morena y esa soy yo. Oye, y sí se siente el apoyo del líder político de Morena aquí en el sur de Tamaulipas. Y por cierto, norte de Veracruz. Sí. Mira, pues en la reunión que tuvimos posterior al día siguiente del evento de la unidad deportiva, nuestra presidenta se acercó con nosotros, nos reunió, estuvimos reunidos todos los allí en un hotel muy conocido de aquí de la ciudad de Tampico. Estuvimos reunidos todos los candidatos junto con el señor presidente Adriano Ceguera. Estuvimos ahí con la presidenta y el senador Américo Villarreal. Y el cual, saludos, Américo. Al cual les mando un fuerte abrazo. Pero estuvimos, el tuyo sí es sincero. El mío sí es sincero. Ah, el mío sí es sincero. Ok. Y estuvimos reunidos ahí. ¿Y a Erasmo, no? ¿A Pinky? No fue requerido. ¿Quién sabe? No fue requerido. Pero ahí estuvimos reunidos y lo que sí te puedo decir que el respaldo del licenciado Adriano Ceguera hacia los candidatos de la zona sur fue total, fue directamente un compromiso de él de sacar las candidaturas de la zona sur y pues nosotros estamos esperando. ¿Pero cómo? Si él no puede meter mano. Él realmente apoyo moral que él puede darnos, ¿verdad? Entonces, sí. En eso estamos, estamos contando con eso. Sí te quiero contar algo que me pasó hoy ahí haciendo un recorrido ahí en el mercado 18 de marzo. La gente que está haciendo la reconstrucción de ese mercado, al vernos y escuchar la música de Morena, salieron a recibirme, a brindarme su apoyo, sin títere ni nada. La gente en el mercado llegó a estarme apadrinando, estamos con usted, señora Berta, vamos por Morena, o sea, los adultos mayores que vi, todas me abrazaban, una señora hasta lloró conmigo porque puta, contenta. Falté yo. Para, ¿cómo? Respaldando y diciendo que ellos no iban a votar por ningún otro partido que viniera a cubrirse con la cuarta transformación, que ellos estaban viendo los beneficios que estaban bajando directamente nuestro presidente y que tenía que seguir ellos respaldando este proyecto de nación para más adelante. A ver, mira, yo ya tengo muchos años en este rollo, estas canitas no son pintadas, se me está pintando, ¿sí? Pero mira, yo sé que cubriendo las formas y todo ese rollo, pues bueno, la jefa Polensky, pero ¿ya les bajaron la lana? Ya empezamos. O sea, la tuya, la de tu bolsillo, porque ellos no te han bajado. No. Ni un 5.
Fíjate que este es un partido de unidad. No necesitamos darle a la gente dinero, no necesitamos darle nada a la gente. Se les da el corazón, se les da el apoyo directo. Y eso es lo que nosotros queremos. Yo he andado recorriendo las calles nada más con mis volantitos. A saliva, sudor y sol. Y en los solazos no traigo ni batucada, no traigo nada, ni monos ahí. ¿Para qué gastar en eso si la ciudadanía lo que quiere es dinero, quiere beneficios, quiere que le arregle su calle, quieren tener dinero para comprar sus medicamentos, gente muy necesitada? Entonces me dicen, ¿de qué sirven que esta gente pase por aquí haciendo tanto ruido y gastando millones de dinero? No sé cuánto estén gastando, pero la verdad digo yo, me ven a mí y me dicen, oiga, usted viene, digo, sí, pero vengo con el corazón por delante, o sea, yo vengo humilde, vengo como nuestro presidente. A mí el que me hayan abuchado, ¿sabes qué, Oscar? Me dio más fuerza, ¿y sabes qué? Hasta me benefició, porque la gente que no me conocía, ahora me conoce, y ahora sabe quién es Berta, y ahora saben por qué, y están conscientes por qué motivo no me quieren dejar llegar. Bien. Y cuando llegue, yo ya dije, vamos a trabajar, las leyes que están se van a cumplir, vamos a mejorar y vamos a trabajar tajante, sin ver todo, para todos los municipios, vamos a hacer las cosas bien. Muy bien, fíjense que ya está mostrando el talento para ser diputada, de las que conocemos, ¿sí? Fíjense de qué manera le empezó a sacar así vueltecita la pregunta, ¿sí? Se puso de ladito, libró a la Jacob, ¿sí? Y terminó brindándonos el corazón. Así es. Pero volvemos a la pregunta. A ver, dime. ¿Sí? ¿Qué onda? A ver, no te iba a agarrar el corazón, es el micrófono, ¿sí? Claro. ¿No les han bajado la lana? No, ahorita no, hemos estado apoyando. Doña Yeco. No. Mucha visita no. ¿Qué onda con la lana, mi reina? Estamos recibiendo apoyo moderado, lo que realmente necesitamos para llevarle a la gente. Yo te puedo decir que actualmente hemos bajado, si acaso, 800 playeras que hemos tenido, y no hemos bajado más, porque sería tanto como ofender al pueblo, porque para lo que vuelvo a repetirte, ¿para qué tanto? El partido nos está bajando apoyos en especie, nuestras pegatinas, lo que nosotros podemos representar, que nos represente un gasto, que no vea la ciudadanía que estamos derrochando algo que realmente ellos necesitan. Y en ese sentido estamos trabajando. Sí, hemos recibido apoyo, estamos ya en el primero, creo que la primera, segunda semana ni una lona pusimos. Y en los recorridos que hemos hecho, por ahí oí una entrevista en la mañana que me pasaron y me quedé, es que a mí me quitan mis lonas, espérenme, o sea, yo llego y la gente me dice, quítenme eso, porque están, no fui yo, la gente lo quita, me dice, qué bueno que por fin me trajo su lona, nosotros queremos Morena, no queremos ningún partido disfrazado. Pues es que mira, lo de las lonas realmente sí es un gasto infructuoso. Es un gasto. Porque al final sirven para taparse del sol, para taparse del agua, para cubrir del viento, para hacerles casitas a los animales, para que las gallinas se anden zurrando sobre los candidatos que están ahí, sí, porque sí. Luego las tienen ahí abajo. Eso es para lo que sirven. Yo sé que estás tú apelando a la muestra de Andrés Manuel de lo que es ser austero, así, ¿sí? Es decir, tú no vas a ganar votos ni simpatías con unas cachuchas, con despensas con gorgojos y con los demás artículos. Claro que no. Mercadotécnicos. Claro que no. De hecho, te puedo decir que mis lonas, lo más que yo pude mandar a hacer fueron 100 lonas. 100 y son lonas. Las que yo repartí nada más. Ya se acabaron, yo ya no tengo nada. Pegatinas para los carros y todo eso, mandamos a hacer 2,000 pegatinas, o sea, no tenemos, no queremos derrochar, vuelvo a repetir, lo que realmente necesita el público, lo que realmente necesita la ciudadanía. Pero si te gastaste lo que correspondía. Nos llegó, lo que correspondía. Lo que entró y salió. Los tuvimos fiscalizado y estamos ya nada más listos para esperar el apoyo que nos van a dar para lo que sigue, que es cuidar casillas,
pagarles. Y con ese tema te puedo decir que el día de hoy fue el último día para poder hacer los registros. Gracias a Dios ya tenemos todo completo, lo que son los registros de casilla, nuestros representantes aguas, generales. Y atentos, esto es importante. No sucedía antes con Andrés Manuel, fíjense, cuando PRD, etcétera. Nunca llenaron lo que es la estructura electoral. Bueno, hoy, como Morena, bueno, ya Andrés ya no es el presidente de Morena, es el presidente de todos nosotros, los mexicanas y mexicanos, pero Morena hoy tiene estructura. Y miren, en el sur de Tamaulipas, que era tan difícil cuando estaba precisamente el PRI. Ahora, ¿qué pasó? Les doy datos. De 4,700,000 priistas, que aproximadamente eran, ya nada más queda 1,500,000. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Así pasa. Así sucede hoy. Lo importante es de que sí hay estructura electoral en Morena. Así es. Con esto, ¿qué es lo que se busca? Pues que haya control de así que es. No se permitan delitos electorales. Así se han estado realizando ahorita, bueno, eso es del día de la jornada electoral. Claro. Pero durante esta campaña, ¿qué puedes denunciar? Pues mira, ahí tengo ya videos y tengo ya una denuncia y se lo voy a hacer muy directa. Recuerda que esto ya, el que tú andes promocionando y sacando listas y sacando credenciales de elector y que fírmale aquí, tenemos muchos videos y ya tenemos una denuncia muy clara en contra de una señora que se llama Rosario, que vive ahí en la colonia Obrera, que se anda haciendo pasar que es de Morena. Pero que en esta ocasión, por ser hay que votar por el PT. O sea, de esta, ¿Rosario qué? No te puedo decir nombres, pero bueno. ¿Cómo no? Nada más el nombre, Rosario. Y no, que, no, no, y que vamos a, ya tenemos la denuncia pertinente en contra de ella. A ver, atentos, Rosario. Y espero ver, y se lo mandé decir, que espero que la persona, en este caso el Partido del Trabajo, se pueda hacer responsable, porque no nada más es ella. Ya tenemos muchas denuncias puestas, que vamos a proceder, porque esto ya es un delito electoral, ¿verdad? Y es cárcel, un delito muy fuerte. Federal, así. ¿Sí? Penal. ¿Te puedo comentar? Grave, clasificado como grave recientemente, como que, cómo le siguen viendo la cara a la gente y poniendo en peligro su propia libertad. Hoy sí es grave, ¿eh? Y más grave porque el pleito que trae cabeza de vaca con el presidente de la República y también con Monreal y también con Alejandro. O sea, ¿cómo les va a ir a los aliados? ¿Quién sabe? Así es. Pero allá usted, advertidos están, dejen de hacer esas cochinadas, esas marranadas, no sean tontos. A quienes van a meter al bote van a ser a ustedes, no hay necesidad. Fíjate que te voy a dar otro dato. Hoy, ¡ay, qué amable! Hoy en la mañana que anduve haciendo mi recorrido en el mercado, la gente del mercado estaba muy molesta con el presidente del partido del PT, el señor regidor Alejandro Morales. Me dijeron que porque como no se prestaron a participar con él en el movimiento, ahora el señor hizo hace días unas declaraciones donde estaba diciendo que iba a revisar ahora, qué casualidad, cada uno de los puestos, porque cada uno de los puestos tenía muchas diferencias, que debían no sé qué tantas cosas de impuestos. Bueno, una cosa, ahora, porque hasta ahorita, o sea, no quisiste participar conmigo, entonces voy contigo, a ver, contra ti. Esto es grave, esto es un grave. Representante a nivel local. Así es. Un regidor se supone que representa, y en este caso a los locatarios, es lo que si decía. Estás con amenazas, ¿sí?, para llevar gente a tu partido, a lo mejor ellos no pueden convertirse en tu sombra, pero yo sí. Te voy a estar checando a ti, regidor, que deberías de estar atendiendo otras cosas que no son electorales, no tienes por qué meterte ni andar asustando, ¿sí? Asustando a esas gentes que viven, supongo, igual que tú, decentemente vendiendo su mercancía, ofertando su mercancía. Esas
esas áreas son concesiones que les da el ayuntamiento. Pero no embarres, Adrián, ¿sí? Porque tú no tienes mando sobre esas concesiones, señores, amigos comerciantes. Avísenme, invítenme, voy con ustedes y hacemos un programa en vivo. Si este señor los anda amenazando. Primero, no tiene el poder para quitarles algo que se tiene que tomar en cuenta todo el cabildo, ¿sí? Esa es una concesión en los mercados. No se dejen engañar. Y no está sustentado en nada, o sea, no hay un sustento legal que él pueda presentar. Perdón, pero está bien, ¿verdad? Pendejo. Pero entonces, eso, realmente, yo no sé qué está pasando. Otro, en este aspecto también decían, son aproximadamente 2,000 empleados del municipio. 2,000 empleados de los cuales el señor trae caminando con él constantemente en las calles. ¿Qué señor? El Partido del Trabajo. Digo, porque el señor está en los cielos, el Señor de los cielos. Y no es porque pero bueno, él confía en 2,000 votos que puede tener tanto de gente del ayuntamiento como gente sindicalizada y de confianza. A ver, en total 2,000. 2,000, ponle 2,000. ¿Multiplicado por cuánto? Sin saber el señor que, haciendo yo ya un recuento y una investigación más a fondo, el 80% de su gente, el 80% de lo que es la fuerza laboral en el ayuntamiento, no es de este distrito 20. O sea que no les toca votar que no ahí. No les toca votar aquí. O sea y que el 20% restante, he estado platicando con ellos y me dicen, estamos con usted, desgraciadamente no nos podemos abrir porque si no nos corren. Pero estamos. Sí, pero ¿quién nos corre? Todos, pues, ya sabes. Ya sé. No sé. Pasan lista, imagínate. Pasan lista. ¿Sí? Y los traen en las calles engañando a la serio? Gente. ¿En serio? Oiga. La gente me dice, oiga, pero es que esto ya es un relajo. Dice, aquí viene el PT que dice que es la cuarta T. Andan que hasta con camisas de Morena en la calle. O sea, no se vale. Si quieres trabajar, si quieres ayudar al pueblo, no se vale que le mientas. Haz tu trabajo, haz tu campaña. Deja de estar engañando al pueblo. No te estés colgando de lo que es Morena, lo que es realmente la cuarta transformación. Y para prueba, ahí está nuestra presidente. Si tú fueras una cuarta transformación, hasta él, tú hubieras estado con nosotros ahí arriba. No digas que vamos a coalición. Cuando vamos en coalición, nada más hay un solo candidato. Y aquí estamos dos. Tú por el PT y yo por Morena. ¿Y quién va a ganar? No. Morena, claro que sí. Morena. Eso. Y aquí estamos. Oye, a ver, otro aspecto que hay que checar muy bien, antes de que te me vayas, porque ya tu coordinador te está diciendo que te vaya a la cena y que no sé, que se vaya. ¿Verdad? Que sí. se vaya. Adiós. Adiós. Adiós, aquí me lo dejas. Aquí. ¿Sí? Bien, ¿qué propuesta es la que ha sido más aceptada de parte de la gente con la que has entrado en contacto? Lo más importante de todo es en la salud. Vamos a hacer gestiones para seguir apoyando a la gente necesitada. Estamos ante un elefante blanco, que es el Hospital Civil. Hoy en la mañana, precisamente en los mercados, un señor se acercó y me dijo, vengo del Hospital Civil de Ciudad Madero, no hay medicamentos. No tengo con qué pagar, no sé qué voy a hacer. Tenga, señor, vaya y cómprelo. ¿De lo que te dieron de Morena? De lo que yo traía mío, que yo soy, te digo. Bueno, porque también es Morena. Es Morena. Y le digo, tenga, señor, ahí está, vaya y cómprelo. Pero sí me dijo, con los ojos llorosos, y me decía, es que no es posible, dice, que la gente que esté ahí esté sufriendo por falta de medicamento. Y eso es una de las cosas que vamos a gestionar. Vamos a hacer que realmente el presupuesto que se venga aquí, venga y caiga directamente a lo que es. La otra, seguridad. La seguridad está, hay gente que me dice, es que aquí en mi colonia no tengo luz y aquí a cada rato están los maleantes. Y, o sea, hay que buscar eso. Te comentaba la última vez, hay que regresar a las policías de barrios, pero policías capacitadas. Vamos a darle un seguimiento a la Guardia Nacional que nos va a presentar nuestro presidente. Pero también nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra parte, buscar gente de aquí de Ciudad Madero, que quiera Ciudad Madero, que le podamos dar una preparación para salir adelante
y que pueda la gente y la ciudadanía salir a deshoras o a la hora que quiera con la confianza de que ahí está la gente apoyándola. Eso es lo que tenemos que hacer. Turismo, pues en turismo, desgraciadamente esto debió de haberse detonado desde años anteriores, pero estamos ante la corrupción constante. Viene gente que quiere invertir y no pueden porque ya todos los terrenos de la playa están, ya prácticamente son de otras que, te puedo decir que en la playa, zonas que puedan ser, que yo te diga, esta zona es del municipio o es del estado. ¿Federal? Federal, no hay nada, ya todos son de particulares, gente que estuvo en los gobiernos anteriores dentro del municipio, se apropiaron de todo. Pero ¿sí sabías que la actual legislatura nacional ya dictaminaron, ya hay una ley que va a hacer que retroceda, ¿sí?, esa acción? Es decir, palabras más claras, las playas ya volverán a ser recreativas para que circule la gente. Todos los que tenían ahí, porque sí es cierto, fíjate, aquí en la misma playa de Miramar, sí, descaradamente decían propiedad privada cuando es federal o es concesionada. Exactamente. Entonces, ahora ya van a tener libre tránsito, ¿sí? En las playas van a demoler lo que tengan que demoler, van a retirar lo que tengan que retirar de construcciones. Esa es una gran ventaja y tú estás en ese sector. En ese sector. Fíjate que es bueno la cuestión de la certificación de la playa. Es excelente porque debemos de mantener las zonas limpias, debemos de tener una certificación en la cual mostremos que estamos con una marea bien buena, que no tenemos problemas de higiene, que estamos bien capacitados para mantener la contaminación, lo ambiental. ¿Qué está pasando ahorita con las tortugas que están llegando? Me dicen, es que sale el señor de ecología, que lo vi hace rato, que dijo que a lo mejor tiburones lo pueden acabar. No, señor, no es eso. Tenemos una refinería. Se le va a tener que meter mucho dinero. Hay mucho desastre, hay chapo a las orillas de la playa. Eso es contaminación, contaminación que les perjudica a los animales. Los mismos pescadores, amigos míos, me dicen, oye, es que ya no pescamos lo mismo. Ya no hay nada. En cuanto a la certificación, te vuelvo a repetir, ¿qué está pasando? Somos alrededor, más o menos ahorita, de vendedores de playa, que estamos constante ahí en la playa, más o menos de 900 gentes, ¿verdad? Entonces, el estar haciendo las certificaciones nos quitan a nosotros espacio para poder vender nuestros productos. Donde está el área certificada no puedes acercarte a vender. Y si vendes, es porque volvemos a lo mismo, te dan permiso, pero tienes que hacer el moche. Entonces, eso no puede ser. Todavía tenemos. Entonces, realmente son muchas cosas que tenemos que tratar. Hay que apoyarnos también con nuestros amigos los hoteleros. Ya tuvimos una reunión con ellos, como te dije. Hay peticiones por parte de ellos. Y la confianza que les doy de que llegando yo al Congreso, que voy a llegar, les vamos a ayudar. Vamos a resolver las situaciones de transporte, las situaciones del agua. Vamos a regular todos esos hoteles o habitaciones que existen a la orilla de la playa, que necesitamos que esté Protección Civil ahí regulándolos, viendo que las condiciones de la gente que viene de turismo lleguen a esos hostales o a esos hoteles o a esas habitaciones o a esas casas, pero que bien reguladas, que deben de tener todos los requisitos y reglamentos que debe de contar de Protección Civil para poder ser habitadas. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Estamos ya nosotros trabajando en eso, viendo lo del agua también, y pues el agua también es un tema muy muy grande y muy complejo, ¿verdad? Un pequeño avance sobre esos problemas de abastecimiento de agua. De agua, no, pues mira, estamos viendo que realmente en la ley que regula la cuestión de comisión de agua potable, pues la gente me pide que sea realmente lo que ellos consuman, lo que se va a pagar. Hay solares en los cuales años están ahí, pero ya tú haciendo un contrato de agua ya no puedes cancelar. Y estés o no estés, te cobran a ti tu metro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible si no lo estás consumiendo? Claro. ¿Verdad? Pero como quiera, ellos lo tienes que cubrir. Entonces, son cosas que tenemos que hablar. Yo te puedo asegurar
que tenemos que legislar. Las leyes ahí están, tenemos que hacerlas valer nada más, porque hay párrafos, hay lugares donde podemos meternos y poder hacer que la gente pague realmente lo que consume de agua. Hablaba yo de negocios pequeños, los mismos locatarios hoy me decían, oiga, imagínense, todo el día nada más estoy de las 8 a las 3 de la tarde y pago 750, otro pago 500 pesos. Y me decían ellos, y aparte, los aumentos y los incrementos de Comapa, 52% de aumento cada año, quieras o no quieras, es imposible. No pueden sostener esos costos tan altos. Entonces necesitamos revisar la ley. Ahí está, todo está ahí. Y por ahí me comentaba, y revisando ahí, hay una sola persona a nivel estado donde se amparó, y esa persona es la única persona que realmente paga sus metros cúbicos. Si es medio, si son 50, lo que consuma, lo paga. Desgraciadamente la gente no lo sabe. Sí, acaba de ganar. Exactamente. Porque le hacían malas lecturas, o sea, así es. Lecturas elevadas, se comprobó. Bueno, ya hay jurisprudencia, a partir de eso habrá jurisprudencia al respecto. Exactamente, y esas son de las cosas que la ciudadanía desconoce, que tenemos esos derechos y que pues la gente no, los directivos de esas empresas, pues no te dejan, no los dejan que conozcan ese tipo de leyes. Y aunado a eso, pues la ignorancia a veces de uno de no meterse, de no investigar. Ya tenemos las redes sociales que nos abren todas las puertas y nos demuestran y nos enseñan, pero hay que verlo. Le digo a la ciudadanía, métanse, si tienen problemas de Comapa, ahí están las leyes, hay que leerlas, hay que ver de dónde agarrarnos, qué recurso podemos ocupar para que eso podamos resolverlo. Y en ese sentido voy a estar legislando. Muy bien. Bien, pues ella es Berta Elena Sánchez Hernández, candidata por el distrito número 20 de Ciudad Madero, Tamaulipas, tal cual, no ha cambiado, no cambia, así es, así la conozco de siempre, y me da mucho gusto que aceptado la invitación a este su humilde programa Crítica Sin Censura, una producción de Fernández Castañeda RB. Amigas, amigos, mil gracias por su atención, muchas gracias por sus likes, por sus comparticiones y por sus bendiciones. Que Dios me los bendiga, descansen y nos vemos pasado mañana si Dios nos lo permite. Gracias. Gracias.